Hola amigos de Arte Cultura TV, ¿qué tal? Estamos aquí en el Teatro Benito Juárez y esto es la presentación de Durango 66, que ya tiene un poco más de la mitad de temporada. Y pues estoy con Alicia Laguna, productora y actriz de Teatro Línea de Sombra. Muy bien. Alicia, pues vamos a decirle al público que vengan a ver esta especie de escenificación histórica, dramatizada, ¿no? Algo por ahí va. Pues, bueno, a ver. Durango 66 es una pieza que podemos decir que es una pieza de documento, ¿no? Histórico, sí, pero actual, porque finalmente está trabajada a partir del relato vivo, de los testimonios de la gente que todavía, los líderes estudiantiles que en Durango fuimos a entrevistar, donde fuimos a convivir con ellos a la ciudad, y también de parte de archivos, obviamente, sobre el caso, que casi no era conocido el Movimiento 66. Es un movimiento que queda mucho en el olvido, sí. Lo decimos en la pieza, pero que precede al 68, justo este aniversario de ese suceso terrible de la historia de México, pero que tiene sus particularidades, Durango, pero creo yo que una de las cosas más interesantes para nosotros de la pieza y de lo que fuimos a investigar eran jóvenes, muy jóvenes, chavos con un poder que tuvieron para convocar a toda una ciudad, que aunque Durango en ese tiempo tenía 80,000 habitantes, había 10,000 en la plaza pública y era para ellos toda la ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo volver a, o sea, repensar que los movimientos de protestas sociales, estudiantiles, son acallados por un poder, ¿no? Sí. Y es lo que hemos vivido, es lo que seguimos viviendo. Aunque ahora creo que hay una formación de ciudadanía muy fuerte justo a partir del 68, y que aunque en esta ciudad cada vez que salimos a las calles los que no salen dicen ya por favor no, pues esa es la forma de expresar lo que tenemos que decir y cómo tenemos que colocarnos frente a las instancias del poder, el gobierno, etcétera. Entonces, bueno, todavía vamos a estar aquí en el Teatro Benito Juárez. La verdad es que creo que se la pueden pasar bien. No le tengan miedo cuando se dice una situación histórica, una pieza de archivo o documental. Vengan, acompáñenos estos últimos 3 días. Vean el partido en la mañana de la selección y vénganse a celebrarlo aquí. Hay mezcal de Durango, sí. Ojo, de Durango, muy rico. Lo dirá el mucho, compañero. Claro que sí, mucho de lo que acabas de decir, el público, como bien dices, no hay que tenerle miedo a la historia. Y yo dije, a lo mejor no es lo más acertado, pero cuando intentamos representar el pasado, no queda de otro más que la escenificación en muchos casos. Pero llevarlo así como presentan esto es lo que hace redituable y lo que hace importante la expectativa del público hacia el pasado sobre eso que desconocemos, ¿no? Este movimiento del que hablan ustedes, como bien dices, es muy poco conocido, quizá es muy localista, muy regional, sí, pero el público puede entender muchas cosas a 50 años de distancia. Muchos, como yo, pues éramos unos bebés, sí. Y pues bueno, enterarnos de estas cuestiones llama mucho la atención porque es como vas reconstruyendo. Y todos los objetos, como bien aquí presentan, la música, si alcancen a escuchar la música, hace toda esta ambientación para que el público tome esa conciencia. ¿Sí? Pues sí, como les digo, vengan a descubrirla. Sí. Aquí estamos, yo creo que pueden entrar al teatro una hora y 20 más o menos, y pasar, estar bien, pensar cosas y llevarse algo para seguir en aquello o olvidarse, ¿no? Como lo decimos. Entonces, gracias por estar aquí y ojalá nos acompañen. Bueno, pues agradecemos a Ulises Ortega por el contacto. Sí, están viendo datos en pantalla, quedan muy pocas funciones. Por favor, vengan, hagan caso de estas recomendaciones tan buenas que en algún momento, y más si nos dan un aliciente como un mezcal de Durango, ¿sí? ¿Cómo no van a venir uno aquí a ponerse en esta introspección histórica? Muchas gracias, Alicia, nuevamente, y aquí los esperan en Durango 66. Nos seguimos viendo, hasta la próxima.